A ver, muy pocos son los técnicos que pueden contar que son ganadores de la Copa Libertadores. Y además ganadores con un equipo de historia en ganar Copa Libertadores. Claro. Es diferente ganar Libertadores. No, él transformó, a lo mejor, es verdad, él transformó con Independiente, la Liga de con Quito, Boca, con equipos que en su momento claro. fueron reyes de Copa. Él transformó la Liga de Quito en un equipo copero. Totalmente. ¿No? O sea que evidentemente tiene un conocimiento, una mística, algo que lo destaca en el terreno internacional. Vamos a ver imágenes del partido. ¿Cómo gritaba la gente de San Lorenzo? Fue emocionante, ¿eh? Mucha gente de San Lorenzo. Llenaron el estadio. Pero aparte, cómo gritaron de principio a fin. Fue realmente increíble. Bueno, en realidad es necesario. La gente te empuja. Mirá, justamente parecía armado, ¿no? Lo que estábamos diciendo, porque en el editado venía la imagen de la hinchada de San Lorenzo de Almagro. Veíamos la primera, el remate alto de Piatti. No fue el mejor partido de Nacho. Esta es de Fabio, que la manda al córner tras el remate. Bueno, al córner no, hace un costado, ¿no? Tras el remate de Correa. Fíjese cómo le da Correa. No sé si intentó eso. Yo creo que Correa la quiso meter al área para... Para que alguno la cabecee, ¿no? Exactamente. Mirá Lames. Mirá cómo estaba el presidente. Estaba como loco, ¿eh? Como loco. Es que en ese momento la gente, en ese final de primer tiempo que te marcaba, sí. Cruzeiro estaba muy metido atrás. San Lorenzo se lo estaba llevando por delante. Y encima tenía el aliento del público que era ensordecedor. Totalmente. Ya estamos con imágenes de complemento. Vamos a ver otra chance de San Lorenzo. Es increíble la tapada de Fabio acá en dos tiempos, ¿no? Qué mal define Correa. Porque lo de Matos es notable. Gana bien en el salto, busca un cabezazo a un palo y hasta ahí hay una muy buena intervención sí. de Fabio. Fíjense, yo gran cabezazo Fabio, pero acá Correa se pierde un gol increíble. Yo creo que Bausa se tiene que trabajar en algo en esos últimos metros, no la definición, porque las instancias y los momentos para poder genera completar un gol lo hicieron. Sí. Y por arriba demostró San Lorenzo que es una de las llaves que deberá explotar al máximo, deberá exprimir al máximo la semana entrante en Belo Horizonte. Porque por arriba tuvo facilidades, generalmente hubo más habilidades. Marcelo estaba como loco, me refiero al vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli. Ya había mostrado al presidente gritar también y vivirlo de una manera muy especial. Insisto, San Lorenzo por arriba encontró muchas facilidades y mostró que sus jugadores se destacan en esa faceta. Yo creo que será una cuestión de exprimir al máximo la semana entrante en Belo Horizonte. Lo ganaba con ese gol de Gentiletti, aquí pedían córner, yo creo que había. Pero bueno, en todo caso tampoco era una jugada decisiva ni mucho menos. Dagoberto se la da a Zamudio. Zamudio y el intento con un remate que no tuvo destino de arco. La revancha se jugará el 14 de mayo. La revancha será el próximo miércoles en Belo Horizonte, donde ambos buscarán un lugar en la semifinal. Semifinales que arrancarán una vez que concluya la Copa del Mundo, ¿no? Una Copa dividiendo. Sí.